La pasada semana hablamos de las participaciones preferentes, un problema social que debiera estar subrayado en la agenda del Gobierno. Y aunque es evidente que el Ejecutivo tiene mucho patio que barrer, quizá debiera implicarse mucho más en los problemas de las personas y en la búsqueda de soluciones. Hasta ahora, los procesos de ajuste en el sector financiero se han realizado sobre la base de llegar a acuerdos con la representación sindical. Pero parece que el FROP ha decidido romper esta dinámica, optando por imponer la reforma laboral en Banco de Valencia. Este rechazo frontal a la negociación se escuda en la supuesta exigencia de Bruselas de aplicar indemnizaciones de 20 días en la reestructuración del sector financiero, sobre todo en las entidades nacionalizadas o que han recibido ayudas públicas. Y este es otro de esos problemas que afectan a las personas. Otro de esos problemas que exigen que el Gobierno busque soluciones. Por supuesto que hay motivos para el conflicto social. Y lo más triste es que cada vez tenemos menos cosas que perder. En esta ocasión no merece la pena tener miedo. Hay que perder el miedo. Por dignidad, por salvar lo que queda de esos muebles que esta derecha está intentando arrebatarnos. Creo que nuestro país, a pasos agigantados, se está empobreciendo en todos los sentidos. Yo creo que lo que está pasando en este momento es como la historia de Robin Hood, pero al revés. Se quita a los pobres para dárselo a los ricos. Hay que animar a la gente para que haga huelga. Cuanto más seamos, más difícil les va a ser reprimirnos, represariarnos y engañarnos. Vivimos un momento de urgencia en el que tenemos que unirnos, agrupar fuerzas. Por el futuro de nuestros jóvenes. Porque ya no se pueden soportar más recortes. Porque no es crisis, porque es estafa. Por un presente y un futuro mejor. Por la igualdad, por la equidad y en defensa de la democracia. Para no tener que vivir en un país en el que muchos tienen que sufrir muchísimo y pagar muchísimo dinero para mantener a muy pocos y muy ricos. No podemos estar acobardados, aunque comprendo la situación de muchas gentes con la incertidumbre que existe. Aunque las consecuencias de la crisis las pagamos cada uno en soledad, las soluciones las debemos pedir juntos. Y esta huelga tiene una importancia fundamental, porque yo entiendo que es un golpe de Estado del capitalismo, amparado en las estructuras democráticas, lo que se está perpetrando, no solo en España, sino en toda Europa, contra esos pequeños logros conseguidos pues, en la llamada Estado del Bienestar. Por todas estas razones, el día 14 todos a la huelga general. Es nuestro derecho y es nuestro futuro. Todos juntos a la huelga el 14 de noviembre. Voy a ir a la huelga el 14 de noviembre. Yo apoyo la huelga general. Yo apoyo la huelga general. Apoyo la huelga del 14 de noviembre. Yo apoyo la huelga general. Yo apoyo la huelga general. Yo apoyo la huelga general. Apoya tú también la huelga del 14N. Y hasta aquí el Confía TV. Nos vemos la semana que viene, pero no nos busques en tu ordenador. Búscanos en la calle. Chao.